La contaminación acústica es la presencia en el ambiente de ruidos y vibraciones que causan daño a las personas, a los bienes y también a los animales. Las fuentes de ruido son diversas, múltiples, desde el ruido que genera el tráfico, los aviones, los trenes, el ruido del ocio nocturno, el ruido de actividades clasificadas, como por ejemplo restaurantes, gimnasios, terrazas y veladores, ruidos vecinales, sobre todo también de instalaciones en los edificios, ascensores, puertas de garaje, equipos de aparatos de aire acondicionado. Hay un sinfín de fuentes, el ruido luego también de las propias personas con el comportamiento que genera ruido. Y lo que hay es que identificar cuál es la fuente y para requerir luego ya el cese de esa molestia y que se adopten medidas correctoras. El sonido es una sensación agradable, pero el ruido no. El ruido es algo molesto, un sonido molesto no deseado. Y la contaminación acústica es algo más. Es como el iceberg, ¿no? En la punta de arriba vemos la agresión sonora, pero la contaminación acústica está debajo, ¿no? Es algo mucho más grave. También es subjetivo. Depende de muchos factores. Depende de lo que estemos haciendo en cada momento. No es lo mismo si estamos durmiendo que si estamos de fiesta. No es lo mismo si estamos estudiando una oposición, a lo mejor, que si estamos de ocio. Festival o concert, bàsicament, és un esdeveniment efímer en el qual, bàsicament, es genera soroll o so. I hi ha una sèrie de persones que van allà per escoltar, però al seu voltant hi ha una sèrie de persones que probablement en aquell moment vulguin descansar. Llavors, el paper del consultor acústic, els darrers anys, cada vegada està agafant més rellevància, tant del que és des del punt de vista del disseny dels equips de so per garantir que la gent tingui la seva experiència, etc etc, però sobretot també des del punt de vista de legalització de l'esdeveniment. Al final, 50.000 persones cridant necessita una llicència també i la gent del voltant ha de poder també tenir un cert descans. Les persones que han sufrido mucho el ruido y la contaminación acústica, cuando saben que van a llegar a casa o saben que se va a producir ese contaminante, ya empiezan a sentir en su cuerpo, físicamente y psicológicamente, los efectos del ruido, ¿no? La ansiedad anticipatoria. Entonces dependerá de cada persona, depende de la edad, depende de la salud. El esdeveniment que celebra enmig del desert dels Monegros segurament no tindrà aquesta problemàtica, però un esdeveniment que celebra a la plaça d'un poble o al poliesportiu o un parc que està a tocar de casc urbà, hem de tenir en compte que potser hi ha gent que necessita descansar i que té el dret a descansar i també té el dret a queixar-se. El que passa que també hi ha una sèrie de gent que té el dret a un lleure o una cultura i a disfrutar d'una sèrie d'esdeveniments. El ruido es evaluable. Existen unos límites de ruido con el decibelio, ¿no? Es la unidad logarítmica. Y existen niveles o límites tanto en interior como en exterior, durante el día, durante la tarde y durante la noche. También depende de los sectores del territorio, de las áreas. Hay sectores de uso residencial, que los límites son más restrictivos, o hospitalarios, que en los sectores de uso industrial. Entonces, y luego en las viviendas, en lo que son los edificios, hay límites en una estancia que son distintos del límite que hay en el dormitorio, que es más restrictivo todavía. A partir del siglo XIX, con todo lo que es la revolución industrial y el crecimiento de las ciudades, sí que se ha generado mucho más ruido. Y luego también lo que sí hemos notado es que todo se amplifica. A lo mejor antes ibas por la calle, por una calle principal, y escuchabas a una persona tocar una guitarra. Ahora escuchas la guitarra y el amplificador a todo volumen. Entonces, todo se está amplificando. Parece que cuanto más elevado es mejor. Y a veces es justo lo contrario, distorsionas, ¿no?, los sonidos. Y con el tema también de los móviles, las pantallas, todo eso está generando más ruido. Es un proyecto que es guanyador de la convocatòria Ciutat Proactiva 2023, d'Habit Habitat, juntament amb altres dos projectes de soroll. No som l'únic, n'hi ha un parell més també, que aborden el problema des d'aquest enfoc multidisciplinari, no únicament des del món de l'enginyeria o des del món de la ciència ciutadana, sinó compaginant els dos àmbits. De moment hem entrat en contacte amb tota la comunitat del barri per exposar el nostre projecte,
Hem fet algunes sessions i ara mateix estem planificant sessions de ciència ciutadana per poder involucrar el veïnatge, específicament a poder ser de la plaça Virreina, en la diagnosi del problema que hi ha a la plaça. L'objectiu final del projecte és modificar les percepcions dels usuaris, dels responsables i del veïnatge en relació a aquest contaminant i canviar el patró acústic de la plaça. Quan el soroll vagi creixendo a un establiment en concret, a quantificar si aquest soroll es pot reduir o no, és a dir, pot parar de créixer. No hay mucha conciencia del daño que hace el ruido y que debemos todos de poner nuestro granito de arena para tratar de tener un confort, unas ciudades más saludables y menos ruidosas. Sí que hacemos mucho ruido. Por eso son muy importantes las campañas de sensibilización y concienciación, hacer pedagogía, educación, porque todavía el tema del ruido, como es, yo le llamo el enemigo o veneno invisible, como no lo vemos, no, parece que no nos hace daño, pero es al contrario. Y esto es un tema de educación y evolución. Antes fumaban dentro de los restaurantes y en las discotecas y salías y tu ropa estaba impregnada a tabaco. Ahora ni se nos ocurre, ¿no? Con el ruido es lo mismo. La font de soroll d'una terrassa, perdó, és molt complexa, depèn de múltiples persones parlant, que interactuen, depèn de l'estat d'eufòria, el nombre de taules, és una font molt complexa. Llavors, intentem que pari de créixer. Quan està creixent, actuar perquè decreixi. I de tal forma que tant el veïnatge percebi que hi ha una acció directa en temps real, per entendre'ns, no? Idealment, de que el soroll no creix més, i per l'altra banda, els establiments estiguin prou conscienciats ser part de la solució i convidar, no?, o intentar aplicar tecnologia perquè aquest soroll no creixi. I per l'altra banda, els mateixos usuaris, els mateixos clients, que també doncs prenguin consciència, no?, de que la seva activitat pot molestar, de fet molesta els veïns, no?, i té una afectació sobre la salut. Nosaltres tenim experiència en altres places on s'ha fet aquesta prova, molt més limitada, però ha funcionat, unes proves pilot. I en aquell cas, doncs, l'establiment, no?, tenia el compromís necessari per quan hi havia un increment de soroll, i així ho indicaven uns certs avisadors lumínics, sortir els diferents responsables o cambrers o treballadors de l'establiment a fer un avís. Si això... L'objectiu seria arribar aquí, però en aquest cas no sabem si arribarem, perquè cada plaça i cada establiment té les seves particularitats, no? I s'ha de trobar la forma entre tota la comunitat de definir com es fa això i fins on podem arribar, és a dir, fins on ens dona de joc la tecnologia i aquests processos d'innovació per problemes enquistats en el temps, com és aquest cas. Sí, se comete el error continuamente, pero continuamente por responsables públicos, por la población en general, utilizando términos de equiparar, para equiparar el ocio con el descanso o, mejor llamado, el derecho a la intimidad personal y la inviolabilidad del domicilio. Son derechos que no son equiparables. Personalmente he trabajado en asuntos, y lo digo porque ha sido público y notorio, en el tema del carnaval, de la Palma de Gran Canaria, en el tema del Oktoberfest, las campanas de verano, pero vamos, también otros compañeros de Juristas contra el Ruido, en el tema de la Plaza Mayor de Ocaña, mi compañero Joaquín Herrera en el tema del botellón, por ejemplo, en Andalucía, Joaquín Martí en el tema de la Plaza Tarraco Arena, festivales. Es una ley de aplicación básica del 2003, justo en el 2002 fue la directiva europea y nació la española a raíz de la directiva del 2002. Como todas las normativas es mejorable, pero por lo menos existe una legislación básica que es fundamental porque hay comunidades autónomas que todavía no tienen leyes de ruido. Hemos ido sentando esas bases gracias, afortunadamente, a todas esas personas afectadas por el ruido que han sido valientes y han aportado sus recursos y su tiempo y su valentía, ¿no?, para afrontar estos procedimientos que muchas veces son de David contra Goliat. Les festes del poble les recordo pues, ballant a la plaça Major davant de la porta de l'Ajuntament i entenc que és una cosa que forma part de la idiosincràsia cultural de la gent, no? Llavors,
que s'ha de regular, sí. Segurament hem d'admetre que no podem pretendre que ad eternum les festes majors acabin a les 6 del matí i sense cap mena de límit de volum ni cap mena de regulació. És a dir, s'han de posar una sèrie de normes per garantir la convivència. Llavors, jo canvis estic convençut que n'hi haurà. N'hi han d'haver. Penso que és necessari que n'hi hagin, perquè aquesta situació de tensió, de risc, d'indefinició, de normatives, de sentències, no porta enlloc. Només genera tensió i al final no és productiu i, a més, no soluciona el problema per ningú. És a dir, si trec la festa, tindré un veí content, però tindré potser 5.000 persones emprenyades com una mona. Hi hauran d'haver canvis? Sí, però aquests canvis han de ser a nivell de mentalitat, a nivell de proactivitat, a nivell de mediació, d'entendre's les parts, de diàleg i de buscar aquest equilibri i aquesta convivència. Però jo crec que la prohibició no és la solució. És a dir, s'ha de buscar aquest consens i aquest equilibri.